Muy bien, y aquí continuamos con Radicales Libres vía La Mula TV. Hoy día los acompaño yo, Paul Maquet, pues Alexandro Sacco, el conductor del programa, tiene un inconveniente. Él nos estará acompañando de todas maneras la próxima semana junto con Raúl Wiener, el jefe de investigaciones de este espacio, quien también tiene un problema de salud. Entonces, bueno, en este momento vamos a presentar un reportaje de nuestro reportero Ahmed Acosta, quien nos acompaña desde los tiempos de Radicales Libres en la Señal Abierta. Él ha preparado una investigación sobre lo que viene ocurriendo en San Juan de Lurigancho, este distrito, el distrito más grande de Lima, en el cual el alcalde Carlos Burgos ya tiene una serie de denuncias y de anticuchos que deberían ser investigados con mayor rigor por la justicia. Hemos recibido ya anteriormente a través de la prensa denuncias de desvío de materiales para la construcción de un colegio privado. Hemos recibido denuncias del retiro de los carteles publicitarios de la Municipalidad de Lima y todo el conflicto que hubo con la Municipalidad Metropolitana respecto a un hospital de la solidaridad que Burgos trató de impedir su funcionamiento para permitir o favorecer un hospital distrital municipal que él estaba promoviendo. En fin, es un personaje que tiene una serie de sombras que lo persiguen y la Comisión de Fiscalización del Congreso ya lo ha citado, no ha sabido responder a las interrogantes y cuestionamientos que se le ha hecho, pero sin embargo el señor sigue ahí en su gestión, con apoyo popular, con medidas espectaculares y poco serias, poco técnicas, como la escalera eléctrica para subir a un asentamiento humano. Imagínense ustedes si se repitiera la lógica de la escalera eléctrica en todos los cerros y asentamientos humanos de Lima, ¿cuánta energía se requeriría para eso y quién va a pagar esa energía? Es a todas luces una medida populista y sin sustento técnico. En fin, como la medida del helicóptero para vigilar San Juan de Lurigancho, una cosa análoga a lo que se quiso hacer en el Callao. En fin, ahí hay muchas, muchas cosas que investigar. Pero en este momento les traemos una investigación contundente respecto al tren eléctrico. ¿Qué está pasando con el tren eléctrico en San Juan de Lurigancho y qué tiene que ver el alcalde Carlos Burgos aquí? Hay desalojos, desalojos de personas que tienen título de propiedad. Hay una obra que ha empezado a realizarse sin tener el expediente técnico finalizado. En fin, vamos a ver de qué se trata en el siguiente reportaje, gracias a Ahmed Acosta. Así se unían los propietarios y trabajadores del centro comercial Multiplaza y Megacentro. Con un grito enmudecido sostenían los carteles. A una sola voz esta trabajadora apelaba al corazón de un congresista y al recuerdo de las promesas del presidente Humala. Desahogo a todas las entidades necesarias, señor congresista, acudo a su corazón, por favor, luche por nosotros. Otra cosa, yo soy de la base de San Carlos, del mercado San Carlos. Hemos luchado por elegir a nuestro presidente actual. Cuando él vino a visitarnos, lo primero que fui yo confianzuda, le agarré de los brazos y le dije, señor Humala, lo único que desea, ¿qué necesitan? Me respondió. Yo le dije, señor Humala, nosotros queremos trabajar, que queremos que respeten nuestra propiedad privada. Que se respeten nuestra propiedad privada, pedía una de las propietarias de la avenida Próceres de la Independencia. Desde el 23 de enero, a través de notificaciones emitidas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, se pretende desalojar de sus inmuebles a 40 propietarios de las cuadras 28, 29, 30 y 37 de la avenida Vice, sin darles ni un centavo por sus propiedades. Ellos sufren el abuso de autoridad del alcalde Carlos Burgos, que pretendería ilegalmente mutilar las propiedades para el desarrollo de las obras del tren eléctrico línea 1, tramo 2. Aquí lamentablemente el alcalde está muy equivocado, ¿no? Él ha pensado, como acostumbra, atropellar a las personas y ha pensado que también a nosotros nos puede hacer este perjuicio grave. Ahora, el tema está en esto, no es que nosotros nos victimicemos ni nada por el estilo, tampoco estamos pidiendo privilegios. Cuando el Estado necesita un espacio, obviamente todo ciudadano puede sentarse a conversar con la autoridad y te hacen un pago y te corresponde, te dan lo que te corresponde. En este caso no se ha dado eso, él solamente ha pretendido demoler. Ahora el problema es que no solo ha querido demoler una casa, o sea, ha querido demoler más de 1.500 negocios. La gente está
asustadísima porque no saben qué es lo que va a pasar. Imagínate una persona, ¿no?, con ya 60 años que no tiene otra visión de qué más hacer y que le digan que le van a demoler lo único que tiene, su sustento. Para ellos es muy desesperante y para nosotros también. Las microempresas que de las que te estamos hablando tienen un endeudamiento grande. Tenemos hipotecas, pagarés, letras con los bancos, infinidad de pagos porque los negocios se mueven así. El cierre de estas vías para nosotros significaría la quiebra. Este es el camino para que un propietario de San Juan del Lurigancho piense que su alcalde actúa como si fuera su enemigo. Con respecto a lo que es el alcalde, por ejemplo, una incomodidad que tuvimos fue la forma prepotente, que es la forma en que él actúa, ¿no? Cuando llegamos a entrar a la mesa a reunirnos con él, lo primero que nos dijo, bueno, ya compadrito, ¿qué es lo que necesitan? Porque acá no tenemos mucho tiempo y ya es bueno que ustedes ya entiendan que tienen que retirarse por haber usado la vía pública. Lo que yo sí les puedo garantizar que en febrero del 2013 estoy inaugurando la obra sí o sí. Eso sí, ténganlo por seguro. Así que hagan lo que ustedes hagan, no va a proceder. Así que no pierdan su tiempo contratando abogados ni nada de eso. Sí. Esa fue una de las palabras que bastante nos impactó y que desde ese momento supimos que él era nuestro principal enemigo acá en el distrito. ¿Consideran que su alcalde es su principal enemigo? Claro, porque obviamente él les debería estar apoyándonos no solamente en la idea de mejorar este sitio. Acuérdense que... El alcalde de San Juan del Lurigancho fue citado el 9 de mayo a la Comisión de Fiscalización del Congreso, en donde dio a entender que algunas propiedades de la avenida Próceres invaden vía pública y son rústicas. Por lo tanto, según la lógica de la municipalidad, no se les debería de pagar nada por demoler parte de sus inmuebles. Por lo que todos los expedientes con construcciones dentro de las secciones viales y que no cuenten con habilitación urbana previa han sido remitidos a la ciudad de Lima para su demolición. Pero lo cierto es que la municipalidad de San Juan del Lurigancho estaría violando propiedad privada, ya que si los dueños de los inmuebles ocuparan vía pública, no podrían poseer títulos de propiedad ni estar en registros públicos. Pero preocupación de los empresarios de provincias que han venido a invertir en San Juan del Lurigancho, que han pretendido ser cortados en su propiedad por el alcalde de San Juan del Lurigancho, que hemos tenido en la Comisión de Fiscalización una sesión, y yo también puse el tema en debate porque vinieron a quejarse los empresarios provincianos que están industrializando las papitas, esas crocantes de bolsitas, que hacen muebles, que hacen una serie de cosas y les quisieron mutilar sus propiedades. Actos de abuso de autoridad del alcalde de San Juan del Lurigancho respecto a estos empresarios provincianos, peruanos. Gracias. Y usted ha puesto el dedo en la llaga, y para bien, porque si se quita si se quita parte de las propiedades de estas personas que están en registros públicos, crearía un grave precedente para que luego, mañana, cualquier otra municipalidad pueda venir y quitarnos y no darnos justiprecio. El alcalde de San Juan del Lurigancho quería manu militari por solamente una ordenanza, quitarles la propiedad cuando tú bien dices eran propiedades registradas en registros públicos, y toda propiedad que está registrada en registros públicos tiene seguridad jurídica, nadie te la puede quitar. Para eso está pues registrada en registros públicos, te da seguridad para que no te arrebaten tu propiedad. Entonces el señor quería mutilar solamente con una ordenanza municipal. Esta es solo una de las irregularidades en torno al tren eléctrico, línea 1, tramo 2. Así lo revela este documento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual refiere que el expediente técnico se culminaría el 23 de julio, es decir, dentro de 3 días. Sin embargo, ya se ha avanzado más del 20% de la obra. Ingenieros ni nos han proporcionado los planos de este tramo. Cuando hemos pedido información nos han dado los planos del primer tramo solamente. Ahora esto crea un grave problema porque ¿cómo se empieza una obra de tanta magnitud si ni siquiera cuentan con un informe técnico de la obra? Solamente creo que tengo entendido que tienen un anteproyecto. Eso nos preocupa porque justamente cuando hemos solicitado los planos nos dicen que está elaborándose el expediente técnico. Entonces, mientras se elabora un expediente técnico, no deberían avanzar las obras, ¿no? Creo que lo más importante es que los expedientes se elaboren de la mano de la población y la población tenga conocimiento de todas las posibles afectaciones que pueda tener, porque si no hay apoyo de la población, las obras finalmente no son viables, ¿no? Además, según la ley de municipalidades, las vías arteriales deberían ser competencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, esta regla no se está cumpliendo. Al respecto, consultamos a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y esta fue su respuesta. A ver, todo lo que significa el tren eléctrico
que tiene que ver con el Metro Lima, y este es el ramal 2 de la línea 1, está a cargo de la autoridad autónoma del tren, que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, mal podría ser la Municipalidad Metropolitana de Lima en opinar sobre algo que no está dentro de su competencia. El metropolitano sí es nuestra competencia, pero no el tren. Pero esta vía es arterial, entonces si es arterial. Es una vía metropolitana y todavía no se han dado todas las licencias necesarias para eso. Sí, gracias. Por si fuera poco, para esta obra solo se ha consultado a 43 personas en San Juan del Lurigancho, sin tener en cuenta que son más de 1 millón de habitantes en el distrito. Nos duele como pobladores del distrito que esta obra no se haya pensado en beneficio de la población. Estamos hablando de todo el distrito, no solamente de estas 3 cuadras. Como vuelvo a repetir, se han depredado todas nuestras áreas verdes y nosotros necesitamos mucho más que eso. Se van a ocasionar cuellos de botella gigante porque donde van a ser los paraderos se amplía el espacio y los carriles se reducen. Y nosotros no tenemos corredores alternos como tienen en San Borja, tal vez. Tenemos vías que se cortan cada cierto tramo. Esta avenida Próceres es la única avenida que termina hasta lo último del distrito, que es Jicamarca. Por eso nuestro pedido es tren subterráneo para San Juan del Lurigancho. Se va a partir los distritos. Tenemos la dificultad de que los patrulleros, las ambulancias ni los bomberos pueden pasar de un lado al otro donde está el tren eléctrico. Han dividido, se han caído el valor de las propiedades. Esto puede ocurrir también en San Juan del Lurigancho. Lo que ha dicho la alcaldesa, y me parece muy bien que se puede esto hacer, este tramo hacia San Juan del Lurigancho, este segundo tramo del tren eléctrico, se puede hacer de manera subterránea. De manera que tal que estaríamos poniendo, digamos, el inicio de un tren eléctrico subterráneo como se hace en grandes ciudades de América Latina. La mayoría de los vecinos prefiere que el tren eléctrico sea subterráneo. La obra del tren eléctrico tramo 1 y 2 está a cargo de Odebrecht, por contrato con el Estado. En los 4 proyectos más importantes entregados a la empresa brasileña Odebrecht, habría un sobrecosto para el Estado. En cuanto al tramo 1 del tren eléctrico concesionado en el 2009, su costo original era de 410 millones de dólares. Luego aumentó a 109 millones, llegando a costar 519 millones de dólares. En el tramo 2 de la Interoceánica Sur también está a cargo de Odebrecht. El precio inicial aumentó más del doble de su costo inicial. Su costo inicial era de 253 millones de dólares, luego ascendió a 349 millones, llegando finalmente a costar 602 millones de dólares. En la mayoría de concursos que ganó la firma brasileña, no pasa por el control del Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Según los excontralores, al saltar el SNIP no se sabe cuánto puede llegar a costar estas obras. En marzo del 2010, el gobierno de Alan García, con la firma de los exministros de Economía Mercedes Araoz Fernández y de Transportes Enrique Cornejo, se aceptó el SNIP a los tramos 1 y 2 del tren eléctrico. Yo no sé si se ha hecho un negocio acá a favor de determinado grupo económico. Eso me parece un acto ya pues de entreguismo y un acto pues incalificable en que se han incurrido en esos contratos, lo cual se hizo en gobierno anterior, ¿no? Por eso han construido un sistema legal para hacer contratos directamente a dedo y ahí apoderarse de parte del dinero. Por eso estamos investigando actos de corrupción del gobierno anterior. No, yo creo que eso ha sido parte, discúlpame, para robar. Porque el SNIP y los actos de control y licitación no son muy difíciles, se hacen rapidísimo si quiere uno darle transparencia a las obras. ¿Hasta cuándo acá en Perú una obra termina costando más el doble de un precio inicial? ¿Hasta cuándo acá en Perú un alcalde pretende demoler parte de las propiedades de microempresarios sin darles absolutamente nada? ¿Hasta cuándo acá en Perú una obra comienza a ejecutarse sin tener un proyecto técnico? ¿Hasta cuándo acá en Perú?